Relájate. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un video más de este su canal SkyCris Motovlog. Qué interesante situación en la que nos hemos metido esta vez, carnales. Y digo interesante porque considero que a muchos de ustedes les ha pasado alguna vez en su vida como automovilista, como peatón. Es esa situación en la que nos hemos encontrado seguramente en algún momento de nuestras vidas. Estamos hablando de la famosa jungla del asfalto y este video probablemente sea un poco diferente a lo que hemos estado acostumbrado a ver en el canal, como las observaciones diarias, los reviews, etc. A lo largo de estos casi 7 años que llevamos en YouTube, hemos creado contenido que al final tiene un mensaje detrás de todas esas observaciones, que la intención de los videos es siempre crear un granito de arena para toda esa comunidad motociclista, para todos aquellos que tal vez quieren saber cómo es andar en una motocicleta. Pues bueno, este tipo de contenido es el que a mí me gusta crear para todos ustedes, para todo el Team SkyCris. El Team SkyCris no me va a dejar mentir que siempre hemos creado conciencia con este tipo de videos, hemos sido buenos motociclistas, hemos sido buenos conductores. Poder crear conciencia en cuanto al equipo de protección, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la situación en la que nos hemos metido el día de hoy, como ustedes lo acaban de ver al inicio del video, fue algo que tal vez a ustedes ya les ha pasado en algún momento en su vida. Estamos hablando que normalmente se ve en las calles tener una riña con un motociclista, con un automovilista, un peatón, con un automovilista o un motociclista, pero es muy extraño el llegar a ver este tipo de situaciones de un motociclista con otro motociclista. Actualmente en México estamos en temporadas de lluvia y yo sé que todos estamos con el estrés de que tal vez ya queremos llegar a nuestro hogar, que probablemente tenemos problemas, pero hay algo muy importante que ustedes deben de saber, es el aprender a controlar tus emociones. Yo sé que en este video ustedes al final tienen la última palabra y ustedes van a ser los que van a estar juzgando este video, ya que es una situación que es muy fácil opinar, pero cuando estás en carne propia o cuando ya lo vives en ese momento, puedes actuar de otra manera. La intención de este video no es hacer quedar mal a nadie, es simplemente que ustedes creen una conciencia y a través de mis experiencias sepan que nunca la mejor opción es llegar a tener una riña que puede llegar a salirse de control. En las redes sociales hemos visto muchos videos actualmente en donde tal vez algo tan chiquito puede llegar a ser tan grande que probablemente no tenga remedio. Aquí en su canal de SkyCris Motovlog, carnales, yo nunca voy a estar fomentando la violencia, al contrario, hemos creado valores a través de videos, hemos creado cultura vial y yo sé que nadie es perfecto en esta vida, que hemos tenido tal vez errores, pero a través de estos videos mi intención es que ustedes sepan qué es lo mejor en este tipo de situaciones. Y bueno, la situación en la que nos hemos metido fue con un motociclista a la hora de estar circulando por la jungla del asfalto. En ese momento, carnales, yo sé que tal vez muchos de ustedes me van a entender cuando llegan a ir escoltando o acompañando a algún familiar biker que probablemente lleve poco tiempo en el mundo del motociclismo o que simplemente quieres cuidar o salvaguardar su integridad a la hora de estar circulando en vías que tal vez no son muy favorables. En este caso estamos hablando del Estado de México y claro que sabemos que el tipo de conducción en el Estado de México es un poco más agresivo al de tal vez en alguna zona en donde tengan mayor cultura vial. En fin, creo que ya no se define la cultura vial por las zonas en donde ustedes estén transitando, pero lo que sí les puedo decir es que en este momento yo lo único que quería era cuidar a la persona que iba delante de mí. En este caso estamos hablando de mi novia y yo lo único que quería hacer era ir escoltando su trayecto para poder llegar a nuestro destino. Así que, carnales, yo los invito a que juzguen este video ustedes en la caja de comentarios, que me dejen un comentario que de verdad sea no por impulso lo que ustedes hubieran hecho en ese momento, sino totalmente con la cabeza. Considero que hay batallas que se ganan no peleando, carnales. Así que ustedes van a ser los encargados en opinar acerca de esta situación y de verdad quiero dejar muy en claro que este video no es con intención de hacer quedar mal a alguien, no. Sobre todo este mensaje va para el motociclista con el que tuve esa riña en la jungla de asfalto, carnal. De verdad, discúlpame si te hice sentir mal en ese momento, si tal vez tenías problemas o si tal vez ya querías llegar a tu destino y yo me metí en tu carril. Carnal, no es personal, simplemente te puedo decir que lo que hiciste estuvo mal, que pudiste haberte lastimado tú, que me pudiste haber lastimado a mí, me pudiste haber tirado o incluso tú te hubieras lastimado si todo se hubiera salido de control. Así que, carnales, yo los invito a que juzguen este video, nos enganchen en esta gran jungla del asfalto y sobre todo recuerden que en casa siempre va a haber alguien que los va a estar esperando.
Probablemente en este momento, para que las cosas ya no se salieran de control, lo único que necesitaba este motociclista o buscaba era un gesto de mi parte pidiendo una disculpa por haberme introducido en su carril de una manera agresiva. Yo, al ignorar a esta persona con simplemente no querer tener algún problema, esto hizo que provocara su enojo en el motociclista, y debemos de aprender a controlar nuestras emociones, ya que algo tan pequeño se puede salir de control en esta gran jungla del asfalto. ¿Todo tonto? A ver, es mi novia, tranquilo, relájate. ¿Qué pasa, pendejo? Por este tipo de actitudes, amigos, es que la sociedad generaliza a toda la comunidad motociclista y piensan que tenemos las mismas actitudes tontas como este pseudo biker. Las peleas en la calle pueden parecer un modo de resolver los conflictos de manera rápida, pero a menudo terminan en consecuencias devastadoras. Un golpe mal calculado, un arma escondida o una intervención inoportuna puede llevar a lesiones graves e incluso la muerte. Además, las peleas en la calle pueden atraer la atención de la policía, lo que puede resultar en arrestos, multas y registros penales. La violencia en la calle también puede dejar secuelas emocionales y psicológicas duraderas para los involucrados y sus seres queridos. En lugar de resolver problemas, las peleas en la calle suelen crear nuevos y más graves. Así que es muy importante buscar solucionar los problemas o simplemente ignorar a estas personas en esta gran jungla del asfalto. ¡Pendejo! A ver, tranquilo, de verdad, tranquilo, es mi novia, la vengo escoltando, disculpa. ¿Por qué te me cerras así, güey? Güey, discúlpame, ¿ok? Perdóname, puto, discúlpame, ¿me va a pagar mi vergüenza? Tranquilos, carnales, yo sé que en este momento probablemente muchos de ustedes estén muy enojados y estén frustrados al estar viendo esta situación en la que nos hemos metido. En SkyCris Motoblog jamás vamos a fomentar la violencia, y es por eso que yo hago este video para crear conciencia para cada uno de ustedes. ¿Qué situación hubiera sido en la que yo tal vez me bajaba a enfrentar a este bravucón? Claramente sus intenciones eran pelear conmigo, tener una pelea callejera en este momento en la jungla del asfalto, cuando tal vez yo tenía más de perder que este pobre diablo. Adelante se encontraba mi novia y me pongo en una situación en la que tal vez me bajaba y me enfrentaba con él, pero yo sé que ustedes en el fondo iban a saber que no era lo correcto. Hay muchos niños que ven el contenido y yo sé que hay muchas personas más que tal vez están apenas iniciando en esta jungla del asfalto o en este mundo del motociclismo. Así que mi obligación hacia ustedes es crearles un mensaje detrás de toda esta situación, de que de verdad la violencia no es la salida. No se peleen, carnales, todos tenemos a alguien que nos está esperando en casa, y jamás me voy a cansar de mencionarles eso. Hay alguien que nos va a estar esperando al final del día, cuando llegamos a nuestras casas o a nuestro destino y nos bajamos de las motos. Yo quiero seguir rodando por muchos, muchos años más, quiero seguir teniendo vida para que mi hijo me disfrute por muchos, muchos años más. Así que yo espero ustedes logren comprender la situación en la que estaba en ese momento, que de verdad tenía más de perder yo que este pobre idiota. No te hice nada, disculpa, ¿ok? ¿Cómo te me cerraste, güey? Discúlpame, discúlpame, de verdad, disculpa. No le andes jugando al puto vergas, güey, ¿eh? Disculpa, ¿ok? Vete a chingar a tu madre antes de que te revisa tu madre. A tu madre, güey. ¡Está chido! ¿Todo loco? ¿Ah? ¿Qué te dijo? Ya. Hasta que te vas a conocerte, carnal. Un placer, carnal. Siempre veo tus videos y en algún día los tengo que tomar y pues están ya. Muchas gracias, hermano. Por tu video fue que me lanzó esta casa de cortés. ¡No manches! Sí, lo vi, me tocó la torre y lo llevé allá. ¡Qué chido, hermano! ¡Buen camino, carnal! ¡No traigo, hermano! Bueno, ¡estés bien, hermanito!
Se enojó porque le aventé la moto, pero, o sea, quería pasar al lado de mí. Ya me empezó a decir, ah, ¿qué te pasa? Que no sé qué. Yo, oye, relájate, vengo con mi novia, tranquilo. Nah, que no sé qué. Se puso todo loco. Y en una parte como que me empujó. Está todo tonto y se ponía delante de mí como empujándome. Estaba enfermo. Sí, a fuerza se quería meter. La calle no es un ring de boxeo. La violencia en la calle es un problema que afecta a muchas comunidades, pero ¿qué pasa cuando una pelea se sale de control y termina en una tragedia? Bien me lo dijeron en un curso de primeros auxilios que la clave del buen manejo es una sola palabra, es ceder. Si yo hubiera cedido el paso a este bravucón, probablemente me hubiera evitado dolores de cabeza como lo que ustedes acaban de presenciar. Así que amigos, yo los invito a que me pongan en la caja de comentarios todo lo que ustedes crean acerca de esta situación, si en algún momento te has visto involucrado en algo así, si conoces a alguien que se fue más allá de los golpes y tuvo graves consecuencias, etcétera. Ya saben que yo soy su amigo Sky Chris Motovlog y nos vemos en una próxima joya o en un próximo video. Hasta la próxima, carnales.